papá murió. Intoxicación por alcohol. Ven, pongámosla en la silla. Destruye todo eso. ¿Qué sucede? Falta uno de los gemelos. ¿De qué hablas? Espero que esté en el auto o que se haya caído cerca de aquí, o estaremos en problemas. Ya teníamos un testigo, y ahora dejamos nuestra firma. Quiero saber quién es el culpable de todo esto. Lo descubriremos. Cuenta con nosotros. Los que mataron a mi padre van a saber exactamente quién soy yo. Dígame, oficiales. Debemos llevarlo a la estación para que dé su declaración. ¿No pueden tomar su declaración aquí? Acaba de perder a su padre. Toda su familia lo necesita ahora. Lo siento, así es el procedimiento. Está bien. Llama a los abogados. Lila, creo que tú también deberías ir, por papá y Sermín. Está bien, por supuesto, vamos. Muchas gracias. Nos vemos después. Que Relaciones Públicas prepare un comunicado. Contáctate con los reporteros. No hay problema. Y envíamelo antes de que lo publiquen. Puedes salir. Estoy bien aquí. De hecho, iba a buscarlos. Tengo algunas preguntas. ¿Tú eres periodista? Dime, ¿cómo lograste llegar hasta aquí? Digamos que soy astuta. ¿Puedo saber cómo está el sheriff Doug Stanley? Muerto. ¿Fue por un ajuste de cuentas? ¿Cuál cree usted que fue la razón? Se hará una declaración a través de la prensa. Disculpa, a ti no te he preguntado nada. Y tú no deberías estar aquí. Con esa determinación podrías trabajar en un lugar mejor. Por favor, no te metas. Te lo digo por tu bien, no investigues más. ¿Para que no exponga todos sus crímenes? ¿En serio crees que solo pienso en mí, Kumru? Sería bueno que lo hicieras para que lo sepas. Sheriff Doug Stanley murió sin recibir su castigo. Pero tu padre lo recibirá. Tarde o temprano, tu familia responderá ante la ley. Y hasta entonces, yo seré tu sombra. ¿Hay noticias sobre Rifat Bilgin? Quiero saber todo lo que hizo hoy en Estambul. Aunque no te guste, seguiré investigando.
Nos veremos, señor Bora. No, no encontré ningún gemelo en el auto. Seguro que se cayó allá. Haremos esto. Usted llame a Nadir para que lo lleve a casa. Yo volveré al lugar. Si tenemos suerte, encontraré el gemelo. Debemos ser más rápidos que la policía. No, Kuzgun. No puedes ir solo. Iremos juntos. Gracias, doctor. Adiós. Dile a los guardias que se encarguen. No quiero que me sigan. Señor Bora, señor Bora, por favor. Señor Bora, ¿qué circunstancia murió su padre? Señor Bora, por favor, ¿no sé cómo murió su padre? No dejes solo a Bora. ¿Es cierto que recibió un disparo en la cabeza? Señor Bora, son solo unas palabras, señores. No se vaya. Por favor. El señor Bora no hará declaraciones. A un lado, retrocede. ¿Dónde quieres que te dejemos? Por favor, atrás. ¿Tú a dónde vas? Quiero ir a la escena del crimen. La policía ya investigó la escena. ¿Qué encontrarás que ellos no hayan encontrado? A mi enemigo. Y si lo encuentras, harás justicia por tu cuenta, ¿verdad? Con el tiempo te librarás de esos prejuicios. Señor Bora, por favor, estamos en directo. ¡Deténganse! ¿Dónde te llevo entonces? Deben retirarse del hospital. A la escena del crimen. Vamos. ¿Qué pasa, Lee? ¿Dónde estás, papá? ¿En qué te metiste? Acabo de saber lo que sucedió. Papá, no juegues conmigo. Saliste a encontrarte con Sheriff. Desapareciste y el hombre murió. Sheriff canceló nuestra reunión. Estoy volviendo a Estambul. ¿De dónde vienes? Tenía una reunión más importante. Papá, dime la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está Sermin? ¿Cómo está Nas? Sermin está mal, no está en condiciones de hablar. Debes venir inmediatamente. Tu ausencia llama la atención. Bora está de regreso en Estambul y está enfurecido. Puede suceder algo inesperado en cualquier momento. Está bien, llegaré pronto. ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? Alguien llegó antes que nosotros. Fue aquí donde le dispararon. Si observamos a dónde llegó la bala, quien sea que disparó estaba parado justo ahí. Veamos. De acuerdo a la investigación efectuada, se dispararon tres armas. Una de ellas era Daihan, las otras desaparecieron. Armas no registradas. Pero el arma que mató a tu padre y a Ihan es la misma. Entonces el asesino es el mismo. Ya sabemos quién llamó a la ambulancia. Dio un nombre falso. No pudo ser coincidencia si fue alguien que dio un nombre falso. Tenías razón. Tenemos un testigo. ¿Pero quién es?
Creo que la policía puede hacer el resto. Ahora vámonos. ¿Ves algo aquí que yo no pueda ver? Bora, yo no soy un mago. Solo doy mi opinión basándome en las evidencias, nada más. ¿Y ese tipo? Bora Dagestan Lee. El hijo de Sheriff. Al parecer no está acá. Pero si no está aquí, ¿quién lo tiene? Yo llegué antes que todos. No se preocupe. Aún está vivo, señor. Ahora le envío la ubicación. Padre, después mi madre. ¿Cómo pudiste dejarme sola, hermano? ¿Dónde está su hermano, mamá? ¿Qué fue eso? Se escapó del cuarto. ¿Qué querías que hiciera? ¿Acaso tienes frío? Entonces, ¿por qué llevas guantes? ¿Para no contagiarte con gérmenes? Llévatela. Vamos, hija. Volvamos a tu cuarto. El señor Rifat llegó. El que llamó a la ambulancia sabe todo. Él nos vio. ¿Alguien más sabía que tú ibas a estar ahí? No, solo usted y yo. ¿Papá? ¿Estás bien? Estoy bien, hija, estoy bien. ¿Sermín está adentro? Sí, Bora también está aquí. ¿Qué pasó? Nada, señorita, nada pasó. Papá, estuviste todo el día con él. ¿Le hablaste a Bora de mi encuentro con Sheriff? ¿Cómo se te ocurre? ¿Dónde estuvo mi papá todo el día? Aquí, allá, en varias partes. Cuscún, no me hagas enojar. Estuviste todo el día con él, responde. No todo el día. Contéstale bien a mi hermana. ¿Estuviste con él o no? Shh, cálmate, muchachito. Si tienes alguna duda, ¿por qué no vas y le preguntas? ¿Quién hizo esto? ¿Quién? No lo sé. No lo sé, pero lo encontraremos. Te prometo que lo encontraremos.
Hija. ¿Dónde estuviste hasta ahora, Rifat? Trabajando. ¿Dónde más? Mis condolencias. Muchas gracias. Yo iré a cambiarme de ropa. Después podremos conversar. ¿Está bien? Debo ir a la oficina del fiscal. Hablamos después. Tienes que ser fuerte. Eres la hermana de Sheriff Dagestan Lee. Si nos desmoronamos, nuestros enemigos ganarán, ¿entiendes? Encuentra al asesino de mi hermano. Ese será mi único consuelo. Te prometo que lo haré. Te lo prometo. Cuida a tu madre. Ahora estoy aquí, señor Rifat. Y no me cansaré de investigar. Mientras el asesino de mi padre no aparezca, nadie estará a salvo. Voy a demostrar tu valentía a otro lugar, no molestes. Ali, tranquilo. ¿Qué estás haciendo? No interfieras, Tila. Kuzgun, déjalo en paz. No interfieras, Tila. ¡Ya basta! Le mostraré a todos cuál es tu verdadero rostro. Ali, cálmate. Te juro que te voy a enterrar debajo del concreto de este jardín. Que te calmes, dije. Escucha, Ali. Ahora estoy aquí, en el jardín. Pero pronto me sentaré en tu mesa. Cuando ese día llegue, uno de los dos estará muerto. Terminen con esto. ¿Qué es lo que les pasa? Somos amigos de la infancia. Ustedes lo eran. Yo nunca fui amigo de este. Ali. No alteres a Dila. Nadie puede alterarme, no te preocupes. Tú ya vete, por favor. Claro, ya me voy. Rifat, ¿qué te pasó en el brazo? ¿Estás bien? Solo fue un pequeño accidente. ¿Quieres que llame a un médico? Te digo que no es nada, no exageres. Rifat, a mí no me hablas de esa manera. Yo no soy uno de tus empleados, soy tu esposa, no lo olvides. Discúlpame. Mi hermano murió hoy. Y tú, eras a quien más necesitaba y no estabas conmigo. ¿Y ahora actúas así? Tienes razón. Perdóname. No estoy molesto contigo. No es eso. No pude estar contigo. Tu hermano. No pude proteger a mi socio. ¿Qué te pasó ahí? Hubo una entrega hoy. Y nos atacaron. Huimos de la policía. ¿Te atraparon entonces? No. Pudimos huir. Pudimos huir, pero no pude evitar esto. Sermín, esto queda entre nosotros, ¿está bien? No le cuentes a nadie. Ni siquiera a mis hijos. Hay algo que me estás ocultando. No. No, mi vida. Te dije todo lo que necesitas saber. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah?
¿Quién es él? Kuzgun, nuestro chofer. ¿Te desagrada porque está interesado en Dila? Nada de eso. Dila siente debilidad por él, pero nada más. Yo no soporto al maldito. ¿Y por qué? Cosas del pasado. Tú no las conoces. Mi padre y su padre eran compañeros de trabajo. Amigos cercanos e inseparables. Pero hubo circunstancias que los separaron. El señor Sheriff y mi padre se hicieron socios y el padre de Kuzgun murió en medio de todo eso. Años más tarde, él regresó, salvó a Dila y mi padre le dio trabajo. Él es enemigo de mi padre. Y también era enemigo de tu padre. Eso también lo convierte en tu enemigo. Créeme, Bora. Quiero que investigues a alguien. El primer sospechoso es el chofer, Kuzgun. ¡Ay, las vueltas de la vida! Dios es bueno. Le tendieron una trampa. Murió como un traidor, como un perro. ¡Shh! No se debe hablar así de los muertos, hijo. Bueno, tú no lo harás, mamá, pero yo sí. Vamos a pintar todo esto otra vez y quedará como nuevo, ¿no crees? Así será. ¿Has tenido alguna noticia del dinero del seguro? No. ¿No ha llamado tu hermana? No, mamá. Debe estar tratando de que la despidan de su nuevo trabajo. Ay, Dios, no lo quiera. Es la periodista del hospital, ¿verdad? Sí, es ella. Llegó mientras estabas con el fiscal. ¡Bora Dagestanli! ¿Vino aquí para ocultar la muerte de su padre? Averigua todo sobre esa chica. Está bien. Le dispararon a mi padre cuando supuestamente debía estar en la empresa junto a su mano derecha. No sabemos de ningún plan que tuviera que hacer para ese día. Y no hay pistas en la escena del crimen. La policía y el Ministerio Público no saben más que nosotros. El testigo que llamó a emergencias es un fantasma. Y nadie lo vio. Tú eres bueno en matemáticas, Teo. ¿Cuántos no sabemos tiene esta ecuación? No hay ecuación que no se pueda resolver. Encuentra una pista que me pueda servir, Teo. Y entonces quemaré esta ciudad con el asesino de mi padre dentro. Ahí viene tu hermano. ¿Hermano?
pues con... Qué bueno verte. Sí, gracias. Qué bueno verte. Qué bueno verte. ¿Qué vas a hacer ahora? Hay un café aquí cerca. ¿Qué idea es esa? ¿Qué café? Vamos con nuestro amigo Mehmet, abramos una botella y hablemos de todo. ¿Quieres? Gracias, pero ahora estoy ocupado. Está bien. Puedo esperar. Esperé 20 años. Puedo esperar hasta que te desocupes. Ahora entiendo lo que pasó la noche de la bodega. Por eso apareciste ahí. Lo que querías hacer era proteger a tu hermano, ¿verdad? No fue nada de eso. No fue por heroísmo. Ni lazos familiares. Nada. ¿Entiendes, verdad? Entiendo. Bien. Tengo que irme. Mírame. Yo no soy como Kumru. No me rindo fácilmente. Seré paciente. Vamos a cortar esta distancia entre los dos. Cambiaremos esta marcha lentamente. Yo te voy a conocer y tú me vas a conocer. Somos hijos de Yusuf Sebeji. Si me hablas con dureza, papá no se quedará tranquilo en su tumba. ¿Así será? Tú volviste, hermano. El resto lo podremos manejar todos juntos, ya verás. Mira, él está vivo y está aquí. Yo te prometo una cosa. Poco a poco nos vamos a acercar a él. ¿Entendiste? Vamos a secar esas lágrimas. Muy bien. Come antes de que se te enfríe. Yo mismo corté los vegetales y también preparé té. Te va a gustar. Sírvete. No sé si puedo comer. Fusun. Mi hermano está muerto. Murió antes de disfrutar de la vida y me dejó sola. Tú no estás sola, ¿bien? Yo estoy aquí. Tu hermano para mí significa mucho. Al igual que tú, Fusun. Ahora siéntate. Tú no te quedaste sola. ¿De acuerdo? Le prometí a Kesik que te cuidaría. Está bien, yo lo sé. Las palabras no borran el dolor. Pero al menos venga mi amigo por todo lo que le hicieron. Ellos tampoco siguen vivos.
¿Tuviste un buen viaje? Sí, papá. ¿Todo está bien? Sí, señor Bora. ¿Mi abuelo volvió? Tu abuelo no está. Ya lo sé, está en el país a donde van los ancianos. ¿Cómo defines a un hombre fuerte? Es el hombre que sabe defenderse. ¿Qué más? Debe ser capaz de estar lejos de sus seres queridos. Continúa. Nunca debe sentir miedo. De lo contrario, los tiburones sentirán su olor. ¿Las verdades? Él nunca huye, las enfrenta. Muy bien. Tu abuelo no fue a un país lejano. ¿A dónde fue? A la tumba. Tu abuelo murió. ¿Puedo llorar, papá? ¿Tú también vas a morir? Hijo, a menos que tú lo permitas, yo no voy a morir. Nunca lo voy a permitir. Es un trato. Si vuelven a decirle una mentira más a mi hijo, las despido a las dos. Oye, tú, espera. Dime por qué tú la tenías. ¿Y qué estabas haciendo tú en mi casa? Esa no es tu casa. Es la casa de nuestros enemigos. De los asesinos de nuestro padre. ¿Traicionaste a nuestro padre por dinero? Escúchame bien, niñita. A mí me hablas con respeto. ¿Está bien? No quieres enfrentarme. Respóndeme una pregunta. ¿Qué clase de trabajo es el que haces? ¿Buscando problemas tan temprano? Te daré problemas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ah, niñita. Que tengas buen día. Estás de nuestro lado, del lado de ellos. No existe nuestro lado. Yo estoy cuidando de mi vida. No me molestes. Vete. Tú incendiaste el taller, ¿verdad? El hijo de mi padre era valiente. Di la verdad, ¿tú lo hiciste? Yo lo hice. ¿De acuerdo? Yo lo hice, sí. Ahora aléjate de mí. Manténganse lejos. No les conviene buscarme. Ustedes no son mi familia, ni yo la suya. Solo soy un hombre común y corriente. No se preocupen por mí. Como lo han hecho hasta ahora, no se les hará nada difícil. Entremos. Prométeme que nunca más te vas a acercar a él. Conro, entremos a casa. Prométemelo, jamás te vas a acercar a él. Shh, hija, no lo presiones más. Solo dale algo de tiempo a tu hermano. No es mi hermano, mamá. No es mi hermano y tampoco es el hijo que tú perdiste. No le hablen más. Shh, cálmate. Una vez más perdió la cabeza. Buen trabajo.
¿Por qué haces eso? Llevé a lavar los autos ayer. El señor Rifat derramó café. ¿Y por qué lo limpias tú, Nadir? Quería decirte algo. Tengo boletos para el juego del fin de semana. ¿Quieres ir? Sí, es buena idea. Está bien. Que tengas un buen día, amigo. Debo irme. Que te vaya bien. Adiós. Nos vemos. Nuestras condolencias por la muerte de Sheref Dagestan Lee. Behram Adivar. ¿Lo conocemos? Te escucho. Acabo de notar algo. Hay manchas de sangre en el auto de Rifat. En el asiento de atrás. Por supuesto, el motivo no lo sé. Pero está claro que son de ayer. Los autos habían sido lavados. Está bien. Investiga si es posible que Rifat Bilgin haya sido herido ayer. Si lo que nos dijeron es verdad y si hay sangre en el auto, quiero saberlo todo. Vamos, hijo. ¿Estás libre, sastre? Lamento tu pérdida. Supe lo de tu socio. ¿Ya sabes quién fue el que lo hizo? Me gustaría saber si tú sabes algo. Rifat, tú me consideras un óptimo agente de inteligencia. Tus sistemas son mejores. Tú eres el oído de las calles. Todo lo que sucede primero pasa por tus oídos. Tú oyes todo primero. Soy un sastre común y corriente. Pero si quieres escuchar algo, de seguro lo haces. Si tú lo dices. Pero comparado con todo tu mundo, mis oídos en las calles no significan absolutamente nada. Sastre, nadie se ha dado cuenta, pero se viene una guerra. Bora regresó a Estambul para quedarse. ¿Y eso a ti por qué te preocupa? Si no sé lo que pasó, lo siento, no puedo ayudarte. Lo único que necesitas saber es que Sheref murió. Si escuchas algo más acerca de la muerte de Sheref, sea lo que sea, me lo dices a mí primero. ¿Está bien? ¿Está bien?